tal amigos? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva Escala Clásica, último programa del año 2017. Como no podía ser de otra manera, estamos en un encuentro de autos clásicos, en este caso en la ciudad de Trevelin, provincia de Chubut, encuentro organizado por el Club de Autos Antiguos de la Cordillera. Espero que lo disfruten como nosotros. Bueno, y ahora nos encontramos con Walter Chiaravalotti, que, bueno, sos el organizador, el alma mater de toda esta juntada, Walter. Exacto. Bueno, gracias por estar, primero que nada. Bueno, hace 4 años que nos venimos juntando acá en este pueblito, con la ciudad de Esquel, con los muchachos. Bueno, cada vez somos más, cada vez se pone más lindo. Yo soy el mentor, pero todos colaboran, todos ayudan, porque, bueno, esto es a pulmón, no hay grandes empresas. No hay grandes sponsors, entonces todo a pulmón. Bueno, contanos un poco de Trevelin, qué tamaño tiene, qué cantidad de habitantes, porque la verdad que es un parque bastante interesante de autos, encontramos un poco de todo, autos nacionales espectaculares, en muy buen estado, pero contanos, porque la verdad que no pensamos que iba a haber tal convocatoria. Bien. Bueno, Trevelin debe tener 14.000 habitantes, Esquel es un poco más grande, una ciudad con 20.000 habitantes. Y bueno, la verdad que sí, el parque de autos viejos y antiguos se ve que es más de lo que parece, ¿no? Y creo que hay muchos más que no los conocemos o tienen un poco de resquemor de sacarlos, pero de a poquito se van contagiando y se va poniendo más lindo. Trevelin es un pueblito hermoso, yo hace 5 años que vivo acá, vivía en Buenos Aires, y la verdad que se enamora uno del lugar, de la tranquilidad y de hacer amigos también, ¿no? Bueno, obviamente que los autos también sirven para hacer amigos. ¿Qué es lo que también están proponiendo? Porque vimos juegos, comida. Bueno, para empezar eso, hay corderito patagónico, que no puede faltar. Hay asado para los participantes con los autos, para ustedes también. hay juegos para los chicos. La entrada es libre y gratuita para la gente que quiera venir a pasar el día. Y bueno, y a disfrutar de esto, del lugar. Y bueno, va a haber un sorteo a la tarde para los participantes de los autos con remeras y gorras, un presente, como para que se lleven algo y lo tengan ahí guardadito para acordarse de esta fecha, ¿no? De este día. Bueno, me imagino que esto, con el éxito que está teniendo, va a seguir repitiéndose en el tiempo, así que esperemos que sí. Aprovechá, te damos el espacio para que convoque ya para el año que viene, porque la gente, bueno, sí, cuando lo vea en Buenos Aires o en todo el país, esto sí, ya va a haber terminado. Sí. Ha tenido mucha difusión este encuentro, más que los anteriores, gracias a la participación de ustedes. Y sí, yo creo que los años que viene, al verlos a ustedes acá, a verlo por un canal nacional, se van a sumar de otras provincias y tal vez Chile lo tenemos muy cerca, estaría bueno hacerlo así internacional, ¿no? Sí, internacional. Sí. Y esto vino de Buenos Aires con Carlitos Valdés, sí, que claro, nos juntábamos con el Club de los Escarabajos. Yo empezaba a juntarme con ellos y ahí me mudé, así que me quedé con las ganas de seguir. Y así que así empezó. Armaste acá una sucursal. Carlitos ya prometió que el año que viene, ya tenía el remolque para traerse el escarabajo para el encuentro el año que viene. Andando, qué remolque. No, tiene 30.000 kilómetros. Le haces 4.000, 5.000 más, se muere. Sí. Bueno, vamos a disfrutar, vamos a ver los autos que hay y a conocer más gente. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Acá estamos, como no podía faltar en ningún evento argentino, los toros siempre presentes, ¿no, Raúl? Los torinos
es un ícono de la industria automotriz argentina, en este caso con los ejemplares de acá de la cordillera, en el caso de Hernán Roldán, y de la gente que vino del Lago Puelo, Fernando, de la gente de Bariloche, Héctor Álvarez, así que bueno, agradecidos por la distancia que han recorrido para estar presente en este encuentro. Es el auto que más presencia tiene, porque acá ya veo cinco, allá hay dos, hay seis. Somos mayoría, seis torinos. Los torinos copamos la parada y bueno, es un ícono de la industria automotriz argentina y orgulloso de tener un ejemplar de este gran auto argentino. ¿Qué ejemplares tenés acá? Acá una Coupé TS, que nosotros, yo particularmente, todos le bautizamos un nombre, la Malvinera, porque bueno, donde vamos, llevamos la Malvina, como veterano de Malvina, la bandera celeste y blanca. Y en este caso te queríamos hacer un presente con Walter, bueno, Chiarabalotti, no, organizador del encuentro, una bandera de parte de la gente de Trevelin. Muchas gracias. Y bueno, espero que lo compartas en familia, con amigos, porque un mate malvinero convoca al encuentro, a compartir charlas, anécdotas. Y este encuentro que nos convoca en esta ocasión a la gente de Trevelin, Esquel, Lago Puelo, Bariloche, hasta la gente de Neuquén. Bueno, vos recién me dijiste algo muy lindo de la bandera argentina, que a donde vos vas, entregás una bandera. Pues tratamos de que en cada mástil haya flameando una bandera celeste y blanca, que es lo que nos identifica ante el mundo como nación, ¿no? En este caso, también te hacemos presente una enseña patria para que la lleves y te acompañe por todos lados que vayas. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario, para que lo disfrutes en familia, con amigos. Muy va. Lindo, mirá. Espectacular. Espectacular, muy bien. Viva la patria. Bueno, contanos un poquito acerca de esta chatita, cómo llegó a tus manos, porque me contabas que la tuviste que armar de dos autos. Exactamente. Bueno, de un amigo de Gregores de Santa Cruz, Hugo Vázquez y la señora, ellos me han donado un chasis con todo lo que es la mecánica funcionando para el museo, y tenía otra forada chatita sin funcionar. Entonces, bueno, me propuse armar una primero, es modelo 28, y el año pasado, con la ayuda de un chico, un turista, Joaquín, que le agradezco un montón, se quedó 6 meses en mi museo y entre los dos, bueno, la restauramos. Y está entre los más antiguos hoy exhibidos acá. Vos también tenés un museo de cosas antiguas. ¿Qué tenés en el museo? Bueno, es el molino harinero que funciona con el agua y hay carruajes, máquinas a vapor, está armada la herrería, el viejo almacén de Ramos Generales. Y tengo, bueno, los carros representados con los caballos, los aperos. Hay bastante para ver. Tengo aviones. ¿Dónde está? Sí, así la gente que escucha puede llegar a pasarse. Bueno, de Trevelin rumbo hacia la frontera, estamos a 19 kilómetros. Y es uno de los lugares visitados, clásicos ya de Trevelin. ¿Abierto todo el año? Prácticamente. Cuando me tomo vacaciones no estoy, pero bueno, si no estoy ahí. Tengo un planeador primario también del año 1928, es una réplica. Lástima que no van a tener tiempo de ir a ver. No tenemos tiempo, no lo sabíamos, si no nos hubiéramos hecho tiempo y nos quedamos un par de días más, pero bueno para la próxima. Ojalá, los esperamos. Gracias. Y de paso ven lo que hay allá. Sí, señor, prometido. Te pongo la máquina a vapor en marcha, mirá. Dale. Ahí está. Dale.